luego de un largo trayecto he llegado a Paradero, miren, así como lo pueden ver. Ahora me dirijo hacia el lugar donde fue grabada la épica escena de Dominic Toretto en la película Triple X. Así que ya ustedes saben, espero que este video les guste y nos vemos allá. Estoy subiendo donde están o donde fue la épica escena de Dominic Toretto en la película de Triple X. Le voy a mostrar las antenas que hay aquí y le voy a mostrar también la línea noroeste. Estoy cansado, miren. Todo eso hay que subirlo caminando. Pero esto es una aventura y las aventuras se tratan de eso. Bueno, mi gente, ahí está la antena. Ahí fue donde Toretto grabó su épica escena. Ustedes verán ahora. Ustedes verán. Miren. Miren la magnitud de esa antena. Miren lo alto que está eso, señores. Miren otra. Ese señor se colocó ahí arriba. Supuestamente detrás de un simple chip. En la película, obviamente. Ese señor, por lo que vimos en la película, se colocó allá arriba, miren. Luego de eso, señor, ese señor agarró, miren, de allá arribota, se lanzó para allá, vea, para ese monte, para allá, hasta llegar a la carretera. Bueno, señores, en caso de que se lo pregunten, aquí podemos apreciar las antenas de Claro, los guardias, la policía, el 911, Ramón Gómez Díaz y distintas empresas más. ¿Cómo se llama eso? San Bruno. Mira, mira, zambruesa ahí. Eso es comestible, señores, miren eso. Bueno. Hay una que son agrias. Son agrias, pero si uno la busca bien madura, resuelven, ¿eh? Resuelven, Java. Bueno, señores. Ahora mismo me dirijo a mostrarle la línea noroeste a través de un pisco que se encuentra en Paradero. Miren, miren cómo se ve el camino ahora mismo. Ese camino está bendecido porque vemos naranja aquí. Vamos a cogerle prestada ahora, dueño, ¿verdad? Miren cómo está la naranja. Muchas personas vienen aquí a recrearse. Porque la vista es, en verdad, extraordinariamente épica e inolvidable. Les convido, ¿verdad?, que vengan y conozcan sobre este hermoso lugar.
proyecto que les voy a mostrar, señores, es la línea noroeste, encabezado por sus siguientes municipios: Jicomé, Esperanza, Valverde Mao, entre otras localidades más. Se lo muestro desde el municipio de Paradero, exactamente el pico Picacho, donde están ubicadas las antenas. Les convido a todos ustedes, señores, que no conocen de este grandioso lugar, que vengan y conozcan, para que se lleven una experiencia única e inigualable. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. Le he mostrado prácticamente la línea noroeste completa. Espero que este video le guste y se animen a venir aquí y visitar de esta gran aventura, ¿eh? ¡Ay, nos vemos! Siempre nos honra la compañía de la Policía Nacional para no violentar las normas del lugar con los ciudadanos y con el turismo sostenible.